Increíble, y elegiste una de mis recetas preferidas. No soy tan buena haciéndola como comiendo la sopa paraguaya. Me apasiona, me alucina. Está todo el mundo acá esperando. Yo te traje acá un rico tónico por si de repente ves que se te seca un poquito la bola. Con el mate va muy bien. Mirá, con el mate, mirá lo que mirá lo que vamos a preparar. ¿Qué te parece si cortamos un pedacito, la mostramos? Señor, cuéntele a la gente y muéstrele, porque si recién te enganchaste con el programa, te contamos que estamos en un programa súper federal, que ya hicimos sábalo, traguito, sopa paraguaya, que todavía nos qué quedan esto, unos platos increíbles, y que tenés que subir tu receta con el hashtag Mi Receta Federal a las redes de cocineros. Muéstrele a la gente. Esta va a ser nuestra receta zapucay del día de hoy. Sí, señor. Sopa paraguaya. Dios mío, qué rico. Por favor, esto es una bomba. Miren lo que es esto. Mirá lo que es eso. Qué maravilla. Qué rico. Cebollita, mucho queso. Mucho. Y mucho horno y mucho amor, sobre todo para todas las recetas. Yo te voy a decir una cosa, yo te propongo algo. Diga, a ver, usted me Vos diste con un punto débil, porque esta receta para mí es un punto débil. Yo me voy a servir un pedacito, voy a empezar a comer y voy a tener la boca llena, entonces no voy a poder hablar. Así que déjamelo en mis manos, que yo me encargo. Perfecto, cuéntele a la gente. ¿Qué te parece si arrancamos ya? Arranque directamente a cocinar. Perfecto, esto te lo voy a dejar. Venga para acá, para que vos puedas morder un pedacito. Muchas gracias. Te dejo acá un cuchillito. Muchas gracias. Arrancamos dorando la cebolla, medio kilo de cebolla. Bien. Podemos usar el medio kilo a 750 gramos, un kilo de cebolla, dependiendo de la cantidad y el tamaño del molde. Okay. Bien. Un poquito de aceite de girasol. Ajá. Tuki. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no. ¿Amerito zapucay o no? Amerito, no lo puedo hacer yo porque, claramente, pero... Ahora, bueno. Cebollita por un lado. ¿Sí? Sí. La idea de la cebolla es rehogarla un poquito, no dorarla, sino que se transparente un poquito. ¿Sí? ¿Y eso cómo se logra? Con fuego suavecito, mucho tiempo y un poquito de aceite. Perfecto. A veces también se le puede echar un poquito de leche. Ah, en una taza le echan leche junto con el aceite para que la leche la tiernice y la blanquee un poquito la cebolla. Para que en vez de dorada quede más como pochadita. Exactamente. Bien. Acá, vamos a preparar. Acá, permiso. Ahí va. Las cosas acá. Ahí está. Sí. Harina de maíz, harina paraguaya tenemos por un lado, manteca, huevo y nuestros quesitos. ¿Sí? Eso es importante, ahí te quería hacer una pregunta. Día. Quesos. Sí. ¿Cuáles tengo que usar y por cuáles los puedo reemplazar si no tengo los que vos decís? El queso le puedes poner el que quieras, no hay problema. Es a gusto y piacere de cada uno. Por supuesto que la receta original lleva queso cuartirolo. Bien. O el queso, el típico queso paraguayo también, que lo usan, que es parecido al cuartirolo, pero un poquito más consistente. Ok. La idea es que la masa de la sopa paraguaya, cuando vos la comas, rebalse el queso. Claro. Salga como el chipá. Sí, señor. Exacto. Bien. Bueno, 5 huevos para nuestra receta. Tuki. No puedo hablar. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Esta es una receta típica de la zona allá del litoral. La comemos en Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos, en Chaco, en el sur de Brasil, obviamente en Paraguay. Y se puede comer en cualquier momento del día. Claro. Es buenísimo para acompañarlo con lo que vos quieras. Con el aperitivo, con el mate. Con el mate va, pero como piña. Se adoran. Como entrada de una picada también. Es muy bueno. Me encanta. Bien. 5 huevos. ¿Querés que te cuide la cebollita? Vengo para acá, Huevito, por un lado. Ahí va. Una pregunta, ¿le pusiste sal a la cebolla? No, todavía no, ahora en un ratito. Nada, por ahora se le agarra el agüita. Ok. Yo igual cocino sin sal, ¿viste? Como ajá. Pero vamos a poner un poquito de sal, porque ya tiene sal, tenemos sal con los quesos. Ok. Entonces, es un poquito que le podemos poner. No hay problema. Muy bien. Entonces, ¿los huevos apenas los rompes o los estás, le vas a agregar un poco de aire? No, es apenas romper. No, acá rompemos todo. Muy bien. Rompemos todo acá. Bueno. Vamos a echarle ahora un poquito de sal. Venga, toque de sal a la cebolla. Disfrutando este Viernes Santo de comidas típicas. Ah, una maravilla. Federales, regionales, nacionales, más argentinos que nunca estamos. Más federales no podemos estar. En un toquecito Los Carabajal también, que tienen un montón de música, canciones para compartir. Y esta receta que es... ¿Vuelven Los Carabajal? Sí, claro, está todo el programa. Me encanta. Manteca. Manteca. ¿Cuánto tenemos, flor de manteca? 200 gramos de manteca. En también. Cubitos. En cubitos, a punto de pomada, como ustedes quieran. Ok. El secreto de la sopa paraguaya es que tiene mucha materia grasa, entonces eso es lo que la hace bien esponjosa, claro, y grasosa, y lo que le da el sabor también, ¿no es cierto? El tema es que es pesada. Bueno, pero escúchame, es feriado, Rodri, ya está, un gustito cata. Yo siempre creo que hay que elegir. Hay que elegir qué batalla dar. Lo que a vos te guste, lo que está buenísimo. Sí. Sí, es pesado, pero está riquísimo. ¿Qué vas a... ¿Hay algo más rico que esto? Esto es una bomba. Qué bueno, ya está. Bueno, después vamos a incorporar la harina acá. Sí. Vamos a separar la cebolla por un lado también. Ok.
harina, por ejemplo, ¿dónde se maíz. Sí, ¿dónde se puede conseguir? Y mostrémosla para ver. Hoy por hoy la harina podemos conseguir en cualquier lugar, en cualquier dietética, en un supermercado. La harina paraguaya ya es una cosa muy común. Mostrémosle a la gente que Sí, la molienda es bien finita, ¿sí? Y se llama harina de maíz paraguaya por lo general, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a verter a poquito. Ahí tampoco pusimos sal todavía, ¿no? No. Yo sal claro, pongo porque al final. Los quesos, claro, y porque los y quesos siempre a también... poquito. Ahí está Flor, me está cuidando la cebolla. Divina. Bien. ¿Cómo estaba? Esto está increíble. Y yo lo que pienso es que es bastante simple de hacer porque es un bowl, un batidor y medio que metes todo adentro y se va haciendo solito. Sí, es hasta ahora pusiste 5 huevos, 200 de manteca, pusiste... medio kilo de cebolla. Medio kilo de cebolla. Vamos revolviendo la cebolla. Perfecto. Y vamos incorporando el seco de a poquito. Bien. Otra, una cosa, un secretito, sí, que yo a veces suelo hacer también para cuando hago sopa paraguaya, sí, es ya humectar la harina y ya dejarla con la leche preparada. Ah, esa es buenísima. ¿Sí? Por decir, lo ideal es que cuando uno termina la receta, sí, deje a descansar la masa. Esto es como la masa del panqueque. Claro, también, como los crepes o los waffles, para que la dejas hidratar. Se humecte bien y se empiece a hidratar toda la masa. Exactamente. Es espectacular. Y esto, por ejemplo, hoy lo hiciste, sí, acá en esta fuente, que es una fuente de horno, de estas transparentes que, sí, van al horno. Pero, ¿en qué otro ¿en qué otra fuente yo lo puedo en cazuela, en una de barro? Eso es lo que usted tenga en la casa, le metemos ahí y no hay ningún problema. Perfecto. Mientras tengamos un horno a 180 grados, claro, y la cocinemos por 45, 50 minutos, está más que bien. ¿El horno a cuánto? Perdón, me 180. Ah, 180. Va a depender también el tamaño de la fuente, sí, claro, y la cantidad que estemos haciendo, ¿no es cierto? Horno 180, fundamental, y el recipiente. Sí, yo lo estoy... veo que te gustó, veo que fue muy bien. Yo dije, es una receta de mis preferidas, es mi perdición, si tiene bien queso. Ah, pará, esta es importante. ¿Cuánto vas a agregar de leche? Vamos a ir agregando a poco, okay, lo que nos pida la masa. Bien. ¿Sí? Por lo general, para medio litro son 300, 400 centímetros cúbicos de leche. Ok. Para medio kilo de harina. Para medio kilo de harina, entre 300 y 400, sí, de leche, pero que es medio un poquito a ojo a su vez. Exactamente. Como que un poquito si te va pidiendo. Va a depender, depende de la harina, depende del medio ambiente, varios factores, ¿no? Pero bueno. La base, la receta, usted que es pastelera, ¿cómo sí, la ve? Sí, no, a mí la base está, y el sabor ni le cuento, porque ya voy por el tercer pedacito y no estaría pudiendo. No, la verdad que te veo que tuvo éxito. Tuvo éxito. Bailar el chamamé, ahora te falta tirar un zapucay y ya estamos completos. A ver, ¿y usted tira zapucay? Sí, a ver, si tenemos un chamamé, Pato, por favor. Tírale un chamamé. Con la receta que zapucay. A ver, zapucay. Tírele un chamamé. No tenemos chamamé, me parece. Ahí va. Y aquí estamos, chamigo, en el día de Pascua, previa a las Pascuas. ¿Sí? Programa federal. Sí. Este zapucay va para, sí, todos ustedes. ¡Es muy hermoso! ¡Y felices Pascuas! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Viernes Santo! ¡Feliz Viernes Santo! Me voy a... ¿A dónde no te No sé si me animo, no sé si me animo. Sí. No me veo muy... Yo te veo. ¿Vos me ves haciendo, sí, zapucay? Te veo, bueno, te veo. No sé, capaz que la próxima... Me tenés que entrenar el zapucay. Me encanta el chamamé, sí, conozco Corrientes. ¿Qué parte de Corrientes conoces? Estuve en la Itatí. Qué lindo, está la Virgen, sí, la capilla de la Virgen. Fui a la capilla de la Virgen Itatí con, bien, una amiga hermosa, fuimos a pedir ahí y la verdad que hermoso, me encanta. Y qué rico se come, chicos, qué rico se come. Yo voy a ir metiendo mano, viste que la pastelera no puede con su genio. Yo y ella ve un bol. Sí, porque te vi ahí con la cebolla ahí y con la leche. Un poquito de leche a la cebolla. Perfecto. Lo que va a hacer la cebolla es tiernizarla. A ver, que no quiero apagar esto. ¿Dónde está ahí? Bien. No, prenderlo, subirlo un poquito. O sea, vos esperaste que se cocine la cebolla y ahí le agregaste un poquito de leche. ¿Ves? Para que termine de cocinar. Vamos que tome este tono blanquito, ¿viste? Casi transparente. Porque después se termina de cocinar. Lo que no queremos es que se queme la cebolla en la sartén. Perfecto, o sea, no dora. Exacto. Pero queda como transparentita. Exactamente. Y queda blanca. Un olorcito espectacular. Bien. Bueno, a esto le habíamos puesto un poquito de sal. Sí. Vamos a poner un poquito de sal, pimienta. Bien. Vamos a poner pimienta. ¿Bancás o no bancás que alguien le agregue, si quiere, volar con su imaginación y le manda un, no sé... Un roquefort. Ponele.
¿Bancás o no bancás? A ver, la cocina es arte. Así sí, que, señor. Y el arte no tiene una me gusta, línea. Abierto. ¿Viste que no? Hay gente que dice, no, ni loco le vas a poner una. Sí, hay muchos cocinos que son, viste, muy perfecto. Muy él banca está. Me gusta este open mind. O sea, que la gente puede volar en su casa con el queso que quiera. Exacto. ¿Y eso así como está, viene para acá? No, esto es ya que se enfríe un poquito. Ah, ok. Vamos a coagular el huevo, ¿está? Perfecto. Ya la tenemos acá lista. Y incorporamos. Ahí, medio kilo de cebolla. Esto le va a dar mucha humedad también, ¿no? Exacto, aporta mucha humedad a la masa. Acuérdense que la masa tiene que quedar esponjosa, si no tiene que quedar dura. Claro. Es como una torta, sí, como un bizcochuelo. Claro. Ahí está, la textura de un bizcochuelo. Claro, tiene que quedarte como medio fluffy, tiene que quedarte con esa textura bien húmeda. Exactamente. Porque mucha gente dice sopa paraguaya y se piensa que le vas a dar una sopa. Una sopa, sí, pero bueno. Sí. Ay, ahora sí. La historia de la sopa, voy a buscar la historia de la sopa. Yo creo que esto fue como el nacimiento de todas las recetas, sí, que dejaron calentando la. Y algo se pasó. La sopa se pasó, se endureció y quedó con el gustito a bizcochuelo. Incorporamos el quesito, ¿sí? 250 queso. Queso cáscara colorada en este caso. Uh-huh. Esto está buenísimo. Vamos a sacar este. Una maravilla, vamos, esto, vamos a usar. No tenemos. ¿Qué querés? Sí, lo que necesites. ¿Está bien ahí? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Una pregunta. Diga. La fuente en la que la vas a colocar no está ni precalentada ni nada. No, nada. Así como está. No, lo que vamos a hacer es enmantecarla o ponerle un poquito de aceite. Bien. Allá está, en esta. ¿Quieres un poquito de aceite? Sí. Ahora le vamos a echar acá. Y le vamos a echar. ¿Pongo? Ponga. Ahí. Perfecto. Más. Ahí. Está. Sí, perfecto. Sí, sí. No se asusten porque tiene que llevar mucho aceite. Para que no se pegue. Exacto. El queso cuartirolo. Sí. Qué cosa rica, ¿eh? Oh, eso, el queso es rico, ¿viste? Sí, una cosa. Sí, a mí un médico me dijo, tenés que agarrar el queso y no puedo. No, bueno. Hay cosas, lo que te dije, uno tiene que elegir. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Esto me encanta, me decís que se podría hacer también en una cazuela individual, que sí, se podría hacer también en barro. En barro, sí, por supuesto, en cazuelitas de barro, todo, sí. Queda mucho más agradable la presentación, una presentación bien regional. Yo te juro que ya veo esto y ya me dan ganas de comer, sí, así de acá de la fuente. Muy, muy, muy rico. Sopa paraguaya que se come siempre allá en nuestra zona. Vamos a mandarle un beso a la gente de Goya, a la gente de todo el litoral. Sí, señor. Feliz Viernes Santo para todos. Feliz Viernes viendo. Santo para todos. Y acordate, bueno, que si te tentaste con esta receta que estamos haciendo de sopa paraguaya, tenés que mandarnos con el hashtag Mi Receta Federal. ¿Cuál es tu receta federal? Entrás a las redes de cocineros. Tenés, puedes entrarte a través de Twitter, a través de Instagram o a través de TikTok. Tenés las redes ahí abajo para entrar y contarnos cuál es tu receta federal. La mía, si yo tuviese que elegir cuál hacer, sin dudas, porque todas me gustan, todas, pero yo tengo una obsesión, y esto la gente que me conoce lo sabe y todos pueden dar fe. Vení, yo te voy a contar esto, porque por ahí vos no me conoces tanto como la gente que me conoce de verdad. Yo tengo un solo talón de Aquiles. Es una obsesión. Yo probé más o menos entre unas 30 y 35 recetas y no me quedé con ninguna. Agarré un poquito de esta, agarré un poquito de la otra, la mezclé con un poquito de la de más allá. Y si yo tuviese que hacer mi receta federal, yo te puedo asegurar que la receta de chipa que yo tengo no la voy a hacer hoy, porque hay un montón. Pero otro día te la voy a contar entre vos y yo. Si vos ya la probaste, podés entrar y comentar qué onda mis chipá, porque te juro, pero no es uno, no son dos. Yo he sido capaz de comerme 36 chipá y te lo juro por Dios. Es mi receta federal. Si tuviese que subir una serie a esa, yo lo digo, 35 recetas. Un día te la voy a contar porque esa receta es uno de mis hits. Amo, muero por el chipá. Pero esto yo te quiero, digo que le. Yo quiero esa receta. No, es que o no decime sabes cuándo que la vas a hacer, por favor. La, en breve la voy a hacer porque soy es una obsesión que tengo. O sea, es como, aparte el lugar donde voy, llego, pido chipá. Panadería donde entro, pido chipá. Bueno, ahí está todo el mía, equipo mío atrás que puede dar fe. Me dijo Cato el primer día, me dice, che, nos juntamos a desayunar. Y yo le dije, dale, llevamos una chipá. O sea, ella tiene como una obsesión. Pero no probó el vellú que hacemos nosotros. Eso es cierto, eso es cierto. Tiene eso que es cierto. El vellú. Bueno. Así que podemos hacer un intercambio. Le tomo la palabra. Usted prepara los chipás, yo el vellú. Me gusta ahí. Bien. Entonces, incorporamos al molde. Sí, señor. Vamos, poneme chamamé, que ponga quiero música, chamamé, quiero bailar. Un poquito de música en este Viernes Santo, arriba todos que estamos en casa, los que están en familia, los que están pasando solitos. Acá estamos para acompañarte, porque tenemos todavía un montón de programa por delante y esto así como está. Esto está tremendo. Lo vamos a mandar al horno. Sí.
45-50 minutos, pero primero lo vamos a tapar con papel de aluminio para que no se nos dore y no se nos queme el quesito. 15-20 minutos antes, levantamos un poquito más el horno y le sacamos al papel de aluminio, cosa que se dore, agarre ese doradito espectacular. Sí, señor. No se asusten si ven que sube el aceite, la grasita, eso es lo más eso rico es de todo. Sí. Y cuando la sacan y la comen bien calentita, recién sacada del horno. ¡Ay! Por eso es una delicia. Me encanta. Y amerita mucho más que un sapucay, por favor. Me gusta, me encanta. Y si hablamos de tapar con papel aluminio, ¿de quién vamos a hablar? Claramente tenemos que hablar de Glow, una empresa joven, moderna y dinámica en constante expansión y crecimiento. Fabricamos y distribuimos productos de limpieza y cocina. Estamos comprometidos con el cuidado del hogar y del medio ambiente. Por eso, nuestra fabricación usa más del 70% de la materia prima reciclada. Conoce nuestras líneas de productos como barrido, esponjas, textil, mopas, accesorios y cocina en todas las cadenas de hipermercados del país o ingresando a globargentina.com. Glow, tu aliado en casa. Productos de limpieza y cocina Glow. Descubrí todas sus variedades en www.glowargentina.com. Acá tiene entonces su aluminio, mi querido Rodri. Tiki, tiki. Bueno, sí. Ahí viene. Espectacular. Entonces, fundamental, repetimos, es primero tapadito, unos 15 minutos. Ahí está. Así tiene que quedar. Unos 15 minutos más o menos. Sí, 15 minutos. Media hora de cocción. 15 bien. Minutos 20, o 20 antes de retirar el horno. Ah, perfecto. Le retiramos el papel y lo volvemos de nuevo al horno para que se termine de dorar. Una maravilla, entonces se nos va la sopita paraguaya al horno y muestre cómo vuelve, que vamos, está toda la gente esto en casa desesperada y antojadísima con esta sopa paraguaya. Miren lo que es. Una maravilla increíble. Tenemos un montón de gente acá porque esto es feriado y han venido todos con sus familias, con los chicos, con los parientes. Tengo acá para repartir por todos lados.